Capturan a una persona luego de vincularlo con un crimen. Así lo dio a conocer Marvin López Tobar, subcomisario de la Policía Nacional Civil en Jalapa. Efectivamente, pues el día de hoy, agentes de la Policía Nacional Civil, en apoyo pues a fiscales del Ministerio Público, precisamente siendo las 0600 horas, se procede al ingreso en un domicilio ubicado en el sector Los González de la aldea Durazno, del municipio y departamento de Jalapa. Lugar pues donde con una orden de allanamiento, inspección y registro se procede a ingresar al inmueble. Durante el desarrollo pues se encontraron varias evidencias, ya que el objetivo obviamente era localizar alguna evidencia que estuviera involucrada en un hecho delictivo que sucedió en el mes de marzo. Asimismo pues en la individualización de una persona que también podría estar involucrado en un homicidio. No obstante pues el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han secuestrado, individualizado y también han decomisado en ese inmueble un pantalón de lona color celeste con la marca Pepe, asimismo un suéter color verde, también un pants color negro, también varios machetes, en este caso corvos, que son indicios que fueron utilizados según la investigación de la Policía Nacional Civil el día que se cometió un crimen. Asimismo, pues, también se localiza en el interior del inmueble aproximadamente 5 onzas de hierba verde, posiblemente marihuana. Ya agentes de la unidad K9 de la Policía Nacional Civil ya fueron coordinados para acá al departamento Jalapa para hacerles la prueba de campo. Y también pues, se procede a la captura del individuo Donaldo Cruz Jiménez, de 19 años, por la droga y las evidencias que fueron encontradas en el interior de este inmueble. Todas las evidencias quedaron en poder del Ministerio Público para su análisis correspondientes a través del INACIF. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.